Vamos a hacer.
Perfecto. Hola chicos. Hola chat. ¿Estamos listos con la cuenta regresiva? Bueno, voy a contar. J. Ok, bueno. 3, 2, 1, empezamos. Bueno, chicos, pues voy a empezar haciendo el garage muy rápido, explicando unas cositas. Y después, cuando sea la primera cutscene, voy a pasar a presentarme. Aquí es muy sencillo, es básicamente decir, bueno, hacer lo que te piden. Unos saltos, unos reglar, etcétera. Y pues bueno, no va más allá de eso. Realmente el inicio es pues lento. Pero bueno, les voy a explicar una técnica que es como de movimiento. Esto se llama Quick Turn. Lo voy a estar haciendo muchísimo porque sirve como para voltearte y aparte seguir con la velocidad que tienes y no frenar como por completo. Entonces vamos a estar viendo ese movimiento muy muy seguido. Que por cierto, ahí en esa zona tenía que esperar a que terminara el diálogo de Gum. Y pues bueno, para agarrar las latas y terminar el tutorial. Bueno, una cosa que mucha gente pregunta es por qué, o bueno, ¿con qué personaje se hace el speedrun de este juego? Pues normalmente, bueno, de hecho siempre se empieza con JoJo porque es como el personaje predeterminado. Sería como pérdida de tiempo aparecer después de esta cutscene y cambiar a algún otro personaje. Se utiliza Gum porque ella tiene más... Bueno, puedes voltear más fácil con ella y puedes, eso te permite hacer la mayoría de los skips como principales de este juego. Pero bueno, ahora sí me presento. Yo soy Yayo. He estado haciendo runs de este juego por aproximadamente ya un año y 3 meses. Soy mexicano. El world record es de 1 hora 47 minutos 47 segundos. Yo lo tengo, actualmente yo tengo el world record. Y pues nada, es mi juego favorito, entonces pues no sé, empecé como a... Yo empecé a ver speedruns hace como 2, 3 años y Jet Set Radio Future fue como el juego que yo escogí, principalmente porque es como mi juego de infancia, entonces, y aparte el soundtrack es buenísimo, entonces nunca podría cansarme de este juego. Pero bueno, como le estoy explicando, ahorita que acabe esta cutscene, apareces en el garage y no te dan opción de cambiar personaje, que esto va a estar pasando cada final de capítulo del juego. Te va a salir el menú como para cambiar a personaje. El único pues, ocasión donde se cambia el personaje es después de Shibuya. Entonces estaremos jugando con JoJo toda la parte de Dog en Saka Hill y de Shibuya Terminal. Y pues bueno, el objetivo del juego es básicamente en cada área tienes que pintar, tienes que grafitear los spots que te salen. Tienen unas marquitas. Siempre está en el mismo lugar, no hay nada de RNG en este run, no es random. De hecho, la única parte del juego que tiene RNG y es muy muy raro es ya después en Sky Dino, es el nivel que es como un parque de diversiones, pero hay una estrategia segura, entonces vamos a hacer el safe strat.
Bueno, también hablando un poco más de las técnicas de movimiento, hay otra técnica que se llama Frame Boost. Esta técnica sirve muchísimo en la categoría de niveles individuales, o ILs, como les llamamos, porque, pues bueno, voy a explicar el truco. Es básicamente cuando vas a toda velocidad y caes en un riel, tienes de 1 a 3 frames para presionar A otra vez, o sea, el botón para saltar, y esto va a hacer que hagas como un mega salto. O sea, todo el impulso que vas a llevar lo vas a seguir llevando por el aire. Y pues bueno, eso es el frame boost. No se utiliza mucho en las runs porque es muy difícil. Como ya lo dije, es un truco muy como frame perfect, del primero al tercer frame. Y pues sí, ojalá veamos uno para que se den más o menos la idea de cómo son. Bueno, también dentro de las mismas técnicas de movimiento, después de cada riel voy a estar haciendo shuffle, y después de cada boost dash también. Lo que me permite, bueno, más bien la utilidad del shuffle es guardar la velocidad que llevas. Como podemos ver, la barra de velocidad está en la parte inferior derecha de la pantalla, y en eso nos basamos como qué es más rápido que otra cosa. Y pues bueno, el shuffle pues básicamente te permite continuar como el impulso que llevas, la velocidad que llevas. Y ayuda a que, bueno, y va bajando, obviamente va a ir bajando mucho más lento que si patinaras ya normal. Y también normalmente, o sea, normalmente esa técnica se utiliza después de los boost dash, que es cuando presionas B, necesitas tener 10 latas para hacer un boost dash. Se utiliza después del boost dash y después de salir de cada riel, porque es cuando llevas la mayor velocidad posible. De hecho, no es nada recomendable saltar después de estar en un riel. Lo más recomendable es o frenar y hacer un short hop o un salto cortito, o de plano hacer shuffle, que es lo más conveniente. Bueno, aquí se agarra la tape. Aquí yo agarro la tape porque, bueno, les voy a platicar un poco acerca de la ruta. Y aparte, una pregunta que me hacen muchísimo: ¿por qué agarro los Graffiti Souls? Los Graffiti Souls son como los trofeitos como transparentes que brillan. Y bueno, la utilidad como en el juego normal de los Graffiti Souls es que te desbloquean pues como graffitis custom. En la galería puedes cambiar como esos graffitis. Pero regresando a la utilidad de los Graffiti Souls en las runs o en el speedrun, pues básicamente se agarran porque para que salga el Rapid 99 en uno de los siguientes niveles, en 99 Street, necesitas 25 Graffiti Souls para que aparezcan. Si no tienes los 25 Graffiti Souls, no puedes proceder en la historia. Y luego también necesitas 40 para que Clutch, que es el muchacho pelirrojo, para que Clutch aparezca en la historia. Es igual, o sea, para proceder en la historia. Entonces sí, nada más agarran 40 Graffiti Souls, y hay varias rutas. O sea, de hecho, es muy curioso porque el top 4 de speedrunners de este juego, creo, estoy casi seguro de que todos tenemos una ruta de Graffiti Souls diferente. Pero bueno, ese era el porqué de agarrar la tape, o la, pues sí, la tape dorada después de hablar con Bit. Y no sé si se dieron cuenta que después yo desbloqueé hay como retos en cada nivel. Entonces yo, antes de hablar con Bit por última vez, desbloqueo el de los trucos aéreos, porque después, cuando en la parte de los noise tanks,
lo recojo. O sea, ya nada más queda ahí volando el Garfield y Soul, y pues lo recojo. Bueno, ahí tuve una carrera de 1.22. Es muy buen tiempo. Lo normal, mis carreras normales son de 1.23. Entonces 1.22 es bastante bueno. De hecho, esa carrera pues básicamente es puro movimiento, pura técnica de movimiento y bueno, y el can management o la administración de las latas es muy importante en este speedrun. Tienes que tener muy en cuenta de las latas que tienes o de las latas que vas a necesitar por ciertas zonas, por cop fights. Por ejemplo, ahorita yo tenía 0 latas, que no es lo óptimo, no es lo ideal. Pero bueno, pues pude agarrar unas cuantas latas. Y pues ahorita tengo 28, que es bastante bueno. Y bueno, ahora sí nos dirigimos a Shibuya Terminal, donde están en los legendarios Poison Jam. A continuación va a haber una línea del DJ Professor K, una de mis líneas favoritas. This is Shibuya Terminal. World record high. Sí, yo tengo el world record. Yo lo tengo por ahora. esa es mi línea favorita. Es una de mis líneas favoritas del juego. Este juego lo estoy jugando en Xbox original. Porque si lo juegas en el Xbox 360, la emulación es terrible, es terrible. Hay algunos niveles como Shibuya Terminal. El mejor ejemplo es 99 Street. Se laguea horrible, se tiran muchos frames, o sea, no es recomendable. Es como 2-3 minutos más lento que jugarlo pues, en su consola original. Bueno, ahí fue un muy buen inicio de Shibuya Terminal. Normalmente si eres pues un poco lento, el autobús rojo te va a atropellar. Entonces, pues va una muy buena pace por el momento. Ah, bueno, y también hablando ya que estamos en este tema de las versiones. Pues sí, lo menos recomendable es jugarlo en Xbox 360. Por lo mismo, por lo del lag. Y de hecho en la comunidad de Jet Set Radio Future está como aprobado que se puede instalar el disco en el mismo Xbox. ¿Esto para qué? Esto, pues nada más. De hecho el único objetivo de instalar el juego es para tener mejores tiempos de carga. Que por cierto son muy inconsistentes, varían mucho de consola en consola. Ese es un pequeño problema. Pero sí, la mayoría de... Bueno, no la mayoría, pero los... Las runs como más rápidas y son en la versión de este juego instalado. Uy, bueno, ahí es una de las zonas en las que hacer un frame boost sí es sí ayuda, porque pues de todas maneras tienes que saltar hacia la izquierda. Entonces si agarras el frame perfecto para hacer el frame boost, pues es benéfico. Y si no lo logras, pues no importa. Bueno, y este sigue siendo la ruta de los Graffiti Souls. Estos quedan de paso y aparte te sirve como para agarrar más latas. Que de hecho 24 latas en este punto es muy bueno, es lo óptimo. Y aquí hay una stat pequeña. Este juego me gusta mucho porque en todo el speedrun hay strats muy pequeñas que te van a permitir como salvar pues unos cuantos segundos, pero son muy útiles. Como lo que acabo de hacer ahorita, ese strat es muy difícil, ya que, bueno, les voy a explicar un poco las stats de cada personaje.
pues básicamente ninguna stat sirve, a excepción del cornering, que es la que te permite girar o voltear más rápido o mejor, y la aceleración. O sea, básicamente esas dos son las stats que se utilizan. Pero bueno, ese truco que acabo de hacer es muy difícil porque hay una stat que es la de para rielar, para ver cuánto magnetismo tienes con los rieles, y yo tiene muy alto, o sea, tiene muy alta esa stat. Entonces hay veces en las que estás lejos del riel y gracias a esa stat pues te pegas a él. Entonces sí, bueno, este es el combo challenge. Aquí nada más lo único que hay que tener cuidado es de que no te atropellen, de no caerte, obviamente. Y pues bueno, está listo. Que por cierto, hay muchos. Este speedrun es de trucos muy variados. Se utilizan demasiadas cosas. De hecho, es hay trucos muy creativos. Por ejemplo, los skips más grandes, que es el sewer skip, que te permite saltar el nivel de las alcantarillas por completo. Se basa en trigger, básicamente, en un trigger de piso. Y sí, o sea, lo único que tienes que hacer es saltarlo, literalmente saltas el trigger y listo, la puerta de las alcantarillas, digo, del bottom point, que es la segunda parte de las alcantarillas, está abierta. Y bueno, tenemos trucos que son de triggers de piso, trucos que involucran manipulación de diálogos y del lugar para salvar. ¿Y qué más? Y bueno, y pues trucos que requieren pues ser rápido, ser veloz. Bueno, esa fue una cop fight muy buena. De hecho, he de estar muy cerca de mi PB. Pero bueno, ese fue un muy buen Shibuya Terminal. Ahora sí, justo en este split, en este momento de la run, es cuando se cambia a GOM. Como ya lo había explicado, GOM tiene más cornering, y con ella se puede hacer mucho más fácil el sewer skip y otros skips importantes del juego. Those poison jam punks got as much attitude as they are ugly. Poison jam has been heating up the streets with their rivalry with the queens of 99th Street. Rapid 99, these ladies hate seafood with a... Y bueno, también el juego es muy disfrutable, no solamente en speedrun, porque por su soundtrack. Lo personal es uno de mis soundtracks favoritos de toda la historia. Mi canción favorita, obviamente, es Sweet Soul Brother. La versión que sale aquí me gusta mucho más que la de su antecesor. Y yo creo que en segundo lugar sería Aisle 10. También muy buena canción. Because one of his subordinates went to buy him his favorite mint candy and came back with coffee flavor instead. What's up with this fool? Bueno, justamente en esta parte del run vamos a empezar a ver qué tan fantasioso es este juego, porque puedes literalmente puedes pues matar a los tanques con latas de spray de graffiti. Pues sí, es muy chistoso. En Chua Street no hay como tal un truco o un skip muy grande. De hecho, es al final de Chua Street y entrando a Rokkaku Dai Heights, es uno de los skips más importantes del juego. Pero ya les estaré avisando de qué va ese skip. Ahorita el diálogo, cómo funcionan los diálogos en este juego, o algunos de los diálogos, es básicamente tienen un timer
en el que se supone que en medio de ese timer el diálogo tiene que estar sonando y por lo tanto todos los triggers están apagados. Lo mismo pasa aquí. Ahorita ya se acabó el trigger, más bien el timer, y se activa el trigger. Entonces por eso vamos primero del lado izquierdo, para pintar toda la parte del lado izquierdo y ya después proceder a matar a los tanques. ¿Qué se gana por tener un world record? Pues muchísima satisfacción personal, la verdad. Sobre todo cuando es uno de tus juegos favoritos. Pero fuera de eso, pues nada. Ah, bueno, esta técnica, ahorita estoy dando saltos cortos, que no son de truco. Porque los saltos cortos también te permiten, o bueno, te ayudan a que tu velocidad disminuya mucho más lento. O sea, normalmente se utilizan los saltos cortos, se utilizan después de haber hecho shuffle, si vas en línea recta. Entonces la sucesión sería hacer un boost dash. Si vas en una línea recta, lo mejor que puedes hacer es hacer un boost dash, esperarte como hasta el final, hacer shuffle después de eso, y ya cuando vaya bajando más la barra y puedas hacer un salto corto, hacer muchos saltos cortos. Y así guardas toda la velocidad que llevabas por más tiempo. Bueno, esa pelea está muy, muy lame, es muy fácil. Rip Hayashi. Por ejemplo, ahí, para darme la vuelta más rápido, utiliza la técnica llamada Quick Turn. Es muy útil. De hecho, se utiliza en la mayoría del speedrun, de todo el speedrun. Yo diría que es una de las técnicas más más importantes. Y bueno, en cuanto a los sprays, por si nunca habían jugado este juego, creo que son 5 tamaños de sprays. Está el extra large. El extra largo son 10 latas. Luego le sigue el mediano. El mediano son 6 latas, 6 sprays. No es cierto, les miento. El que le sigue es el large. El large es el que tiene 6 sprays. El mediano es el que tiene 3. Y luego está el small y el super small, que ambos nada más ocupan una lata. Bueno, ahí está un frame boost de Wallrife. En las billboards o en los anuncios también se pueden hacer frame boost. También existe esa ventana. Pues bueno, ahí lo tenemos. El de Wallrife ya lo vieron. Uy, apenas 10 latas. Administrar las latas es muy importante. Por ejemplo, aquí me va a faltar una lata, pero no hay ningún problema porque pues simplemente puedo ir a este lugar, que pues en la ruta normal sí pasamos por ahí. Y pues bueno, estamos a punto de terminar Chuo Street. Aquí normalmente haría un boost dash, pero como tengo muy pocas latas, no me va a dar. No voy a tener suficientes para hacer boost dash más adelante. Bueno, los que conocen este juego saben que aquí habría una carrera con los Poison Jam, que aproximadamente dura 2 minutos, 1.52 si lo haces suficientemente rápido. Pero nos la vamos a saltar. Este es uno de los skips principales del juego, porque, pues bueno, como ya lo dije, son como, te ayuda como a salvar aproximadamente 2 minutos y medio. Este skip tiene dos nombres. Su nombre original, el que fue de su nacimiento, es Rip Skip.
pero por no sé, por la comunidad decidimos cambiarlo a gate skip o el skip de la puerta. Y entonces voy a explicar de qué trata. Si no haces la carrera de los Poison Jam, hay una reja aquí que está cerrada. Entonces, por eso debes como de aceptar la carrera. Pero gracias al gate skip, pues la podemos saltar por atrás con un out of bounds que enseguida les voy a demostrar. Por cierto, esa gate solamente separa el mismo nivel, no separa a dos niveles diferentes. Es nada más como la segunda sección de Rokkaku Die Heights. Ok. No fue óptimo, pero no estuvo mal. Esa, de hecho, lo que acabamos de ver, esa es la gate. Esa es la puerta que nos vamos a saltar en este momento. Ok, perfecto. Este truco, al principio es difícil acostumbrarte. Pero es más que nada práctica, obviamente. Pero es mucho del ángulo, encontrar el ángulo indicado y saber el timing para saltar. Y listo. Ese es el famoso gate skip. Bueno, muy buena pelea. Hay una pequeña strat para las peleas que yo hago, que simplemente es gastar una lata. Y haciendo esto, Gom hace como un movimiento con su brazo que te permite tener una hitbox más grande y por lo tanto le puedes pegar a más policías. Y pues bueno, ahí está la técnica, es bastante útil. Aquí también hay otro skip que de hecho también es muy grande. Ahorita se los explico. Que también de hecho es un skip de trigger. Si tocas la zona que está supuesto a tocar, que es ahí adelante, pues activas la cop fight, una cop fight masiva. Pero si haces esto, si das la vuelta y tienes mucho cuidado aquí, lo puedes saltar. Ok, perfecto, lo logramos. Aquí, esta cop fight, no les miento, te hace perder como un minuto y medio. Es una cop fight masiva y aparte se laguea, entonces sí queremos saltarnos esa parte. Y bueno, estamos a punto de terminar Rokkaku. De hecho, se me había pasado el último graffiti. Es uno que está después de la gate, de la reja, y lo conseguimos al último porque también tiene un trigger de Cupfight. Pero bueno, este es el spray del que les estoy hablando. Ok, tienes que ser muy cuidadoso y listo. Una vez que sale la cutscene de que has completado el nivel, los triggers ya no existen. Las cop fights ya se desaparecen y bueno, todo queda en la normalidad. De hecho, la puerta, la reja, se abre después de esa animación. Y pues bueno. A continuación vamos a ir con uno de mi nivel favorito, la verdad. Es muy divertido este nivel. Y tiene muchas strats. La primera strat, que va a ser enseguida en cuanto entremos al nivel, se llama Quick Light. O, bueno, es que no se puede traducir literalmente, pero básicamente es llegar de la forma más rápida al lado iluminado de 99th Street para hacer
la pelea y regresar al punto céntrico, que es la torre. Y después ahí también vamos a tener otro truco que involucra manipulación de diálogos. Pero bueno, eso se los voy a estar explicando. Este truco es mucho de angularse, de ser preciso, de no sé. Solamente tienes que asegurarte de que caigas bien. Y listo. Ok. Y bueno, ahí está. Ese es el Quick Light. Y ahora estamos en el lado iluminado de 99th Street. Y estamos justo a tiempo para que el trigger, el timer, active la pelea. Si me preguntan qué demonios son esas cosas que disparan balas, no tengo la menor idea. Son luces metralletas random. Bueno, en cuanto a la historia es muy difícil de explicar, es muy compleja. No tiene nada que ver con su antecesor, con Jet Set Radio. De hecho, yo considero que Jet Set Radio Future es como un escenario alternativo a Jet Set Radio. O sea, lo que quiero decir es que pasa paralelamente. O sea, es como otra historia del mismo tiempo. No necesariamente es como lo que pasa después. Pero bueno, en la cutscene inicial te presentan a Gouji, que es el, pues como el alcalde de Tokio. Y pues ese brother quiere, pues no sé, básicamente quiere hacer una dictadura, quiere controlar todo. Y pues a nosotros los GGs no nos late eso, entonces nos rebelamos en su contra. Pero después alguien se roba una estatua que resultan ser los Poison Jam. Y ese es como en lo que estamos ahorita, tratando de encontrar a los Poison Jam de nuevo para que devuelvan la historia. Bueno, no hay mucho que decir sobre lo que estoy haciendo ahorita. Es solamente seguir la ruta, mucha práctica. Y aquí es cuando vamos a hacer la manipulación del diálogo. Aquí se va a spawnear un diálogo y lo vamos a interrumpir con esta mini cutscene. Y lo que esto hace es, como el diálogo nunca terminó bueno, el diálogo nunca terminó, la cop fight nunca se activó, la cop fight del lado oscuro de 99th Street. Entonces, pues sí, nos acabamos de saltar toda la pelea en el lado oscuro de 99th Street. Esta es otra mini strat, se llama Quick Dragon. Es una de las strats más difíciles, en mi opinión, y menos que menos te recompensan. Pero bueno, ahí está Quick Dragon. Bueno, esta siguiente parte es, yo diría que es mi parte favorita de 99th Street, porque no sé, todo ocurre muy rápido. Ok, ahí tenemos que frenar. Y luego aquí ya tenemos que hacer boost dash a un salto y tenemos que agarrar un graffiti soul. Perfecto. Y ya terminamos de grafitear lo que queda. Y bueno, otra vez, para los que no estaban aquí, y me preguntan mucho por qué agarro los Graffiti Souls. Y bueno, es porque ahorita en esta parte necesito 25. Si no los tuviera, las Rapid 99 no aparecerían. El DJ me pediría que consiguiera hasta 25 Graffiti Souls para que aparecieran. Entonces básicamente te sirven para progresar. Solo necesitas 40. Para el Any% solo necesitas 40. Porque más adelante también necesitas los Graffiti Souls para que aparezca Clutch. Y
te los robe, como el pillo que es. Pero bueno, lo que va a pasar ahorita es una flag battle. Esto es parte normal del juego. No hay manera de hacerlo más rápido de lo que ya es. La strat actual es que ellas vayan por la primera bandera, y mientras ellas van por la primera, nosotros esperamos en donde aparece la segunda. El orden de las banderas siempre va a ser el mismo. No hay ningún tipo de RNG ni nada por el estilo. No hay suerte. Entonces nos esperamos aquí, y en cuanto la agarren, hacemos boostage para agarrar las siguientes dos. Este truco, ahorita estoy haciendo un truco que se llama Quick Flag, que es llegar a la bandera lo más rápido posible y que las Rapid 99 se queden hasta abajo para que ellas agarren la bandera que va a estar ahí. Es un truco muy... pues muy difícil de entender. La verdad es que yo no sé cómo funciona. Solamente lo hago en mi método y pues parece funcionar siempre. Entonces, pues sí. Ok, ahora sí, para los amantes de las alcantarillas, les tengo malas noticias. Voy a tener que saltar. Bueno, nuevamente, para los que no estaban, los que acaban de llegar, para mí este es el truco más... el truco principal del speedrun. Porque si haces las alcantarillas de forma normal, pierdes 5 minutos, como 5 minutos y medio. Y eso si tienes unas alcantarillas muy buenas, o sea, el time loss puede llegar a ser hasta 9 minutos, 10 minutos. Y pues sí, es un truco que básicamente nada más requiere no tocar el trigger y ya. Y pues bueno, es muy importante también como ya lo he dicho, el can management, la administración de las latas es súper importante. Tienes que estar seguro que tienes 10 latas para hacer el sewer skip. Y bueno, después les voy a platicar un dato curioso del sewer skip. El sewer skip no funciona en todas las versiones del juego. Jet Set Radio Future tiene varias versiones. Tiene la versión como la normal, la que tiene el disco combo, que viene Jet Set Radio Future con Sega GT 2002. Ese es el disco en el que el sewer skip sí funciona. La versión standalone, la versión sola de Jet Set Radio Future, al parecer parcharon el sewer skip. Pero no se preocupen, o sea, de hecho el juego que se instala para correr es el solo, porque los tiempos de carga son mucho más rápidos que el disco combo. Pero gracias a una manipulación de caché del Xbox, puedes hacer el sewer skip en la versión sola de Jet Set Radio Future. Es muy complejo. Si quieren saber más de esto, les recomiendo que vayan a speedrun.com/JetStudioFuture y se metan a las guías. Ahí está muy bien explicado. Y pues sí. Obviamente también está la versión japonesa y la versión PAL, que es la europea. La versión japonesa sí es más rápida, el texto es más rápido, pero hay unos trucos que por lo mismo, por el texto, no se pueden hacer. Que de hecho es uno de los trucos más importantes del speedrun. Es el tercero más importante. Y pues bueno, es por eso que no corremos este juego en la versión japonesa. En su versión japonesa. Bueno, ahora sí va el sewer skip. Ok, perfecto. Y listo, nos saltamos el trigger y la puerta está abierta para el siguiente nivel. Y pues bueno, seguimos con este run.
Este es de hecho uno de mis partes favoritas del speedrun, porque esta estrategia es viejísima, la descubrió un speedrunner de este juego que se llama Ruyaki. Él descubrió el Out of Bounds, yo no lo sabía, entonces yo pensé que yo lo había descubierto y no tenía ninguna utilidad. De hecho, se le quería utilizar para otras categorías. Y pues bueno, este es el Out of Bounds. Nada más atraviesas la pared y cuando caes apareces en la parte donde está el trigger para activar esta cutscene. Y listo, peleas contra los Poison Jam. Ahora va a haber otro truco. Este se llama el Poison Jam Quick Kill, la muerte rápida. Básicamente se trata del segundo Poison Jam. Tienes que medir muy bien en dónde va a caer, moderar la velocidad. Y si obtienes el segundo, es garantizado que tienes una Quick Kill. Y bueno, este truco salva aproximadamente... Puedes salvar desde, yo diría como desde un minuto hasta, no sé, lo que quieran. Bueno, es aquí la parte donde tienes que calcular en dónde va a caer. Aquí yo necesito hacer muchos trucos para alcanzarlo. Y bueno, ya que lo tienes aquí, ya es un hecho que tienes la muerte, el Quick Kill. Si no la obtienes, vas a tener que ir a la otra sección. Eso es un time loss masivo. Y bueno, pues sí, no hay nada más con este truco. Se trata solamente del segundo Poison Jam. Bueno, ahí normalmente yo tendría que tener 30 latas y no tendría que subir a la otra parte para conseguir otra lata, pero bueno, no sé por qué acabé con 29. Necesitas exactamente 30 latas para matar a ese Poison Jam. Ok, ahora entramos al cuarto capítulo del speedrun. Este es el capítulo más difícil, en mi opinión, porque hay muchos run killers. Hikage Street, que es el nivel que sigue. Pues es uno de los niveles más complejos, yo diría. Porque al principio necesitas ser muy rápido, necesitas vencer el timer del diálogo para grafitear unos sprays y luego estar a tiempo para una cop-fight. Bueno, ¿por qué me quedo parado? Alguien pregunta en el chat. Hay veces en las que no... O sea, este juego tiene muchos timers. Tienes que esperar a que... O sea, por ejemplo, en las alcantarillas no hay ninguna forma en la que te caigas y puedas activar la cutscene en la que Garam te habla instantáneamente. Tienes que esperar aproximadamente como 20 segundos para que se active. Lo mismo pasa después en el juego, en Deathball. Ahí se espera como un minuto y medio. O sea, no les miento, voy a estar parado como un minuto y medio porque por el timer no hay manera de adelantar esas zonas. Y bueno, ahí está el porqué de por qué me quedo parado. Podríamos presenciar un world record. La verdad no lo creo. Siendo honesto, yo sí pienso que el world record actual está ya muy optimizado. Claro que se puede optimizar más, pero ya es jugar perfecto. O sea, bueno, cerca de perfecto. De hecho, ahorita yo también estoy viendo como mis splits para ir comparando qué tal voy. Y ahorita no voy... O sea, de hecho voy muy bien. El pace todavía es excelente, pero nada cerca de mi PB, del world record, nada cerca. Bueno, este es el timer. Justamente este es el diálogo que se tiene que vencer. Tengo que llegar a la parte más arriba
de esta sección para taggear taggear dos sprays y no tener que volver a subir. Y bueno, ya se logró. Básicamente es cuestión de ruta este truco y práctica, obviamente. Y bueno, estamos a tiempo para tirarnos y que la cutscene cockfight se active. Esta cockfight con una alineación indicada puedes tirar a todos de una, que pues, es lo más óptimo. Yo no lo hice, me faltaron dos, pero no estuvo mal. No estuvo nada mal. Suelen ser mucho peores estas peleas. Y bueno, vamos a terminar de grafitear esta sección de Hikage Street. Normalmente aquí utilizaría un boost dash, pero voy a hacer safe strat, voy a guardar mis latas para la siguiente pelea, porque la siguiente pelea si sale mal, sale horriblemente mal. Entonces sí, vamos a hacer el safe strat. Ok, esta pelea es simplemente ir como a esta sección para que los policías se amontonen. Ahí me faltó uno de los policías de armadura. Pero bueno, lo óptimo sería obviamente haberle pegado a todos. Pero bueno, fue una pelea muy buena. Bueno, aquí nada más es terminar de grafitear lo que queda de esta sección. Y después va a haber una boss fight. Super lame. Es el Terror Drone. Es como un robot en el que Hayashi, nuestro policía favorito, está. O sea, él está dentro del robot. Y, o sea, no les miento. Ese robot lo matas con tres sprays. Pero bueno, vamos a ver qué tan bien me sale. Porque normalmente el Terror Drone es la peor parte de Hikage Street. La subida y la pelea pueden salir mal. Bueno, aquí seguimos agarrando Graffiti Souls. Deberíamos de estar ya por los 30 Graffiti Souls aproximadamente. Es decir que nos faltan todavía 10, agarrar 10. Y pues sí, les repito, la ruta de los Graffiti Souls siempre es la misma. No hay nada de RNG, nada de suerte. Bueno, aquí está la cutscene donde sale el Terror Drone. Y bueno, ¿qué ha pasado con la historia? Bueno, primero que nada, aquí va un strat difícil. Entonces primero vamos a hacer eso. A ver si nos sale. Ok, perfecto, si no salió. Pues la historia a este punto, encontramos a los Poison Jam. Otras pandillas aparecieron de la nada. Hay más rebeldes. La policía aún te odia. Y pues nada, cada vez va habiendo más hate de los policías. Ok, buena pelea. Captain, adjustments are still being made. We don't know how stable it is. Shut up and stay out of my way. I say it's okay, then it's okay. Got it? Ok. Bueno, hasta ahora hemos tenido un muy buen Hikage Street. La pace es muy buena. De hecho, seguimos en pace. Una buena pace de este juego, yo diría que es abajo de las 2 horas. Tener una run abajo de las 2 horas quiere decir que sabes cómo hacer las... o que te salieron las skips más importantes. Que es Sewer Skip, que ya lo vimos. Gate Skip, que también ya lo vimos. La skip de Rokaku.
Y la que estamos a punto de ver, que se llama Hellscape, también es parte de las tres skips más importantes de este run. Que bueno, como su nombre lo dice, y si alguien se acuerda de la historia del juego, hay una pelea contra unos helicópteros. Y pues sí, los podemos saltar. El truco no es nada fácil. También requiere de manipulación de diálogo y del el lugar de salvado. Y bueno, solíamos hacer ese truco en tres ciclos, pero se descubrió una forma en la que se pueden hacer solamente dos. Entonces eso solamente complica más las cosas. Pero bueno, esperemos que nos salgan los dos ciclos del Heliskip. Bueno, aquí vamos a tener que regresar al garage porque para entrar al siguiente nivel, que es Kibogaoka Hill, tienes que entrar a las alcantarillas y meterte a una de las puertas que está ahí. Entonces, vamos para allá. Ups. Ok, ahí fallé un shuffle. Eso es lo que pasa cuando no haces shuffles. El juego solamente, más bien el personaje solamente se detiene, se para y bueno, tu velocidad pues se muere. Bueno, no les expliqué, pero la forma de ir más rápido en este juego es o estar en un riel. Estar arriba de un riel te pone instantáneamente la barra a toda velocidad. O hacer boost dash. Esas dos son las mejores formas de. O bueno, son las formas de ir más rápido. 11 latas, no estoy seguro de esto. Debería. Creo que son suficientes. 6. Necesito 26. No, no van a ser suficientes latas. O bueno, no, creo que sí. Aquí está. Este es el Hellscape. Voy a hacer la manipulación de diálogo. Vamos a jugar con Korn este ciclo. Entonces, pues sí, para los que les gusta Korn, el personaje, aquí está, aquí lo tenemos. Sí se usa en el speedrun. De hecho, está súper cool eso, que puedes jugar con Gum, con Yo-Yo y con Korn en el speedrun. Se podría jugar con Beat en esta zona, pero sería mucho más lento hacer como el cambio de personaje en el menú. Bueno, aquí vamos a resetear el diálogo. Metiéndote al lugar de salvado y cambiando de personaje hace que el diálogo se repita. Entonces ahorita tenemos más tiempo de saltarnos el trigger, que es un trigger masivo. Y bueno, este salto es canceroso, pero lo logré. Bueno, a este punto es 90% garantizado que sí te salió, pero pues quién sabe, siempre puede salir algo mal. Y bueno, el diálogo sigue y cuando pasas de esta billboard ya te saltaste los helicópteros, ya no hay triggers. A partir de ese punto ya el trigger ya no existe, entonces ya no tienes que hacer esa pelea y ya no tienes que darle otra vuelta a este nivel. Y pues sí, aproximadamente salvas unos 3 minutos haciendo esto. Bueno, estuvo muy raro. Hashtag sí le salió. Y bueno, aquí lo que resta del nivel es simplemente ruta, es terminar de grafitear lo que queda. Es un poco peligroso la parte que sigue porque te puedes caer y si te caes, pues no mueres, pero pierdes muchísimo tiempo para volver a subir. Y aparte corres el riesgo de activar a Boogie, que es un personaje desbloqueable. Y pues bueno, no nos queremos caer. Gotta move, so.
Bueno, ya estamos a punto de terminar Kibo. De hecho, estuvo muy bien este Kibo. La run sigue yendo excelente. Según yo, el pace actual es de como de 1.50, que es increíblemente bueno. Bueno, ya tengo callo comentando y jugando. Pues sí, yo juego este juego. Bueno, últimamente, hace como 3 meses me tomé un break un poco largo de este juego. Pero yo solía jugar este juego muy seguido, de hecho diario, excepto sábado y domingo. Y aparte también me gusta mucho interactuar con mi chat. Entonces sí, ya es de que lo tengo practicado, ver el chat y jugar al mismo tiempo. Pero sí, aproximadamente llevo como 1 año y 3 meses jugando este juego. O bueno, empecé a hacer runs. Mi primera run fue hace como 1 año y 3 meses. Ah, y para el tiempo que me tardé en aprender este juego fue muy poco. Realmente. Y realmente me di como el chance de aprenderlo lento, de aprenderlo como por secciones. Y practicar las secciones y después pasar a la siguiente parte. Y bueno, yo creo que me tardé como 1 mes en aprenderme ya todo. Y lo demás es pura práctica. Este nivel es muy muy interesante. Este nivel básicamente utiliza Death Warps o Warps de muerte, o sea, si le quieren llamar. O sea, esto es cuando te tiras de los edificios y apareces en otro lugar. Entonces se abusa mucho de esas zonas de donde apareces para hacer más rápido este nivel. Y bueno, sí vamos a ver muchas Death Warps. Aproximadamente yo diría que son como 7, 6. Bueno, Hayashi otra vez hace una gloriosa aparición. Como es costumbre, lo matamos y seguimos con nuestras vidas. Este sigue siendo el capítulo 4, por cierto. Por eso digo que el capítulo 4 es el capítulo más difícil del speedrun. Porque, pues sí, básicamente son los 3 niveles más difíciles: Hikage Street, Kibogaoka Hill y este, que es Skyscraper. Bueno, aquí tenemos la primera Death Warp. Esta Death Warp nos va a regresar justo al inicio. Y bueno, esto nos permite hacer otra Death Warp de forma más rápida. Y aquí vamos a aparecer ya en otro lado, ya arriba de los edificios, sin necesidad de tener que subir por los como satélites. Aquí hay un strat muy difícil, el Black Box Strat. Es una strat super tonta. Sí es mucho más rápida, pero es muy muy peligrosa. Es muy riesgosa y no salva tanto tiempo. Pero bueno, save strats for the win. Ahí también vimos otra Death Warp, por cierto. Y a continuación vamos a hacer otra. Y esta nos va a regresar al principio. Ok, bueno, lo que sigue. Este strat es una WTFT Po. O sea, eso significa que es una pared débil. Se llama Onion Strat. Y pues bueno, nos permite hacer esa otra Death Warp. A este punto la salud que tengo es normal, es completamente normal.
no hay por qué paniquearnos, porque a continuación vamos a agarrar un tanque de, pues de vida, una lata de vida. Y saved. Ok, bueno, aquí va otra Death Warp que nos va a warpear al centro de la parte de arriba. Y estamos, yo diría como a 2 minutos de acabar el nivel. Y bueno, esa es básicamente la utilidad de los Death Warps. Como pueden ver, lo hizo este nivel mucho, mucho más rápido de lo que pues normalmente nos tomaría ir escalando y... Ustedes saben, todas esas cosas molestas. Ok, esta Death Warp es súper difícil, tienes que ser muy preciso. Tienes que voltearte ahí para obtenerla. De hecho, muchos runners prefieren no hacer ese strat, justamente por lo riesgosa que es. Pero bueno, ya la tenemos muy bien practicada, entonces todo debería salir perfecto. Bueno, esta es la última Death Warp que vamos a utilizar. Esta es para regresarnos hasta donde van a aparecer los Immortals. Aquí va a haber una pelea falsa. Muchas personas piensan que este es un skip. Este no es un skip, este es como el juego es normalmente. Se supone que esta pelea es falsa. Entonces si gastas 7 latas en uno de ellos, se acaba. Y se van a Highway Zero. Y ahí es donde la verdadera pelea ocurre. Que también tiene una estrategia para hacerla mucho más rápida. De hecho, hay varias estrategias para hacer esa pelea. En Highway Zero. Es un nivel que solo visitamos 2 veces y lo hacemos súper rápido. De hecho, es como un nivel extra. Porque, bueno, aquí no hay misión. Nunca vienes aquí a grafitear. Solamente vienes aquí a pelear con los Immortals por primera vez. Y cuando peleas... Y más adelante hay otra pelea aquí. Pero bueno, una pequeña cutscene. Te das cuenta que... Ah, porque se supone... Vamos de nuevo con la historia del juego. Aparecieron muchas pandillas. Se raptaron a Yo-Yo. Y los Immortals lo tienen. Y por eso los estamos persiguiendo. Y bueno, estamos intentando rescatar a nuestro amigo Yo-Yo. Pero pasa algo inesperado al final de esta pelea. Bueno, aquí tenemos el quick kill de los Immortals. Salió bastante bien. Y ¡boom! Yo-Yo te traiciona, al parecer. Ok, esta siguiente parte del juego se llama Deadfall. Seguramente todos recuerdan esta parte. No sé si sea un buen recuerdo o un mal recuerdo. Deadfall es básicamente 3 carreras. Es muy conocido en la comunidad como la parte más aburrida del speedrun. Pues sí, porque nada más ves 3 carreras, ves el mismo circuito las 3 veces y ya. Y de hecho hay como un tutorial en el que tienes que estar como parado como 1 minuto y medio. Este de hecho es el lugar en el que los runners lo utilizamos para ir al baño o para ir a tomar agua o estirarnos, o sea, no sé. Es un buen tiempo para tomarse un pequeño break. Y bueno, en esta parte de la historia básicamente los Noise Tanks te retan. Te dicen como, hey, te reto. Y bueno, se supone que este juego es letal. Que los que pierden les hacen cosas muy malitas y así. Y bueno, en el tiempo en el que tenemos que estarnos parados, que es justo ahorita,
Les voy a enseñar como un glitch que es... Pues no es... no es nada útil para el speedrun, pero es... Es un buen easter egg. Que es para salirte... Es un out of bounds de este nivel y puedes ver la torre de Goji. Lo único que tienes que hacer para salirte es saltar aquí y caer en el billboard y ya estás adentro. Y bueno, esto te permite salirte de pues de los límites del escenario. De hecho, se empieza como a glitchar. Hay un momento en el que ya no ves nada. Y bueno, la torre está del otro lado. Se puede llegar a la torre, no es nada, o sea, no puedes hacer nada con ella. Pero es un buen... es una buena forma de perder todo este tiempo que tienes que gastar. Y bueno, sí, lo repito, ese glitch no es no sirve para nada en el speedrun, es solamente recreativo. Y seguimos esperando. De hecho, si tiras el balón, el balón de Death Ball y te sales del mapa, hay un lugar donde puedes hacer como un soft lock. Y esto pasa porque normalmente la zona donde entraste está cubierta por una reja durante este segmento. Pero si te sales del escenario, puedes ir a esa parte, puedes ir a ese lugar, a ese trigger por la parte de atrás, pero nunca lo accesas, entonces te quedas corriendo hacia el trigger por siempre. Y pues bueno, es básicamente un soft lock, no puedes moverte, no puedes hacer nada y se queda trabado. El world record de este juego es 1 hora 47 minutos 45 segundos. Yo lo tengo. Y pues sí. First up, we have those hard-headed bikers, the Doom Riders versus the GG. Los Doom Riders. Bueno, Death Ball es súper sencillo, no hay otra strat más que aquí al principio agarrar 10 latas y hacer boost dash para conseguir un frame boost. Y ya, el resto es solamente terminar la carrera. Bueno, no me salió el frame boost, pero pues no importa. La torre de Goji, es muy difícil explicar qué es eso. Sí, de hecho no hay ninguna explicación coherente respecto a esa torre. Es nada más como... Yo imagino que los creadores de este juego querían como hacer algo rarón. Dijeron, ¿por qué no hacemos una torre que se vea súper, súper friki? Y la ponemos en el juego. Y bueno, ahí está la explicación de la torre de Goji. Ok, estamos a punto de terminar la primera carrera. Aquí sí sueltas el balón lo pasas con B. Y es por eso mismo no podemos hacer boost dash en toda esta carrera. Si sueltas el balón, la meta ya no es la misma. Se cambia a donde soltaste el balón y tienes que dar otra vuelta. Entonces sí, no es nada recomendable soltar el balón. La moraleja es no jugar en equipo. Bueno, la torre de Goji la vamos a ver
súper después. De hecho, sale hasta el final del juego. Y pues sí, ahí es. Está raro, porque el último nivel es adentro de la torre. Pero bueno, lo estaremos viendo. Ustedes juzgarán. Y bueno, yo creo que ya se habrán dado cuenta por qué esta parte es la parte más aburrida de la run. Es lo mismo, ver lo mismo tres veces. Mucho tiempo que esperar. De hecho, este split dura aproximadamente 10 minutos. Son 10 minutos que si tuviéramos un skip de Death Ball, que no creo que sea posible, nos saltaríamos 10 minutos del speedrun. Y bueno, por la razón por la que yo no creo que haya skip de toda esta parte es porque Death Ball es todo un capítulo. Abarca todo un capítulo, entonces no hay manera de... Y este juego es muy progresivo, muy de hacer cosas por orden. Entonces, si... tendría que haber como un... algo más después de Death Ball. Para podernos saltar toda esta zona. Porque si nos saltamos todo el capítulo... De hecho, ni siquiera es posible. O sea, solamente... pues estaríamos atorados por siempre... antes de Death Ball. Yeah, the GG's win. Those dried up punks ain't got no guts. I guess after 5,000 years, they ain't got no. Bien, lo que fue en Dreamcast. Por cierto, las diferencias entre... Algunos de ustedes se podrán estar preguntando cuáles son las diferencias entre este juego y el antecesor Jet Set Radio. Son juegos diferentes, obviamente, son historias diferentes, pero también las mecánicas son súper diferentes. Yo estoy muy acostumbrado a jugar Jet Set Radio Future. Cuando probé el Jet Set Radio en una de las ventas de Steam, pues obviamente sí me gustó, estoy enamorado de toda la franquicia, pero no sé, o sea, lo encontré muy muy difícil de mover, no sé. Yo pienso que el Jet Set Radio, el clásico, es mucho menos técnico que el Future. Pero bueno, también obviamente tiene sus pros. Es una run súper, súper corta. Creo que el world record de Jet Set Radio es como 46 minutos o 49, no me acuerdo. Pero sí. Bueno, esta es la última carrera, por fin. Después de esta carrera vamos a ver otra vez al Terror Drone. No es exactamente la misma pelea que la que ya vimos en Hikage Street, pero pero sigue siendo muy fácil. Siguen siendo, más bien ahora ya son 4 sprays. Y bueno, lo vamos a ver ahorita. Bueno, la historia hasta ahora, los Noise Tanks dijeron, bueno, más bien, ¿te diste cuenta que según yo te había traicionado, que era de la pandilla de los Noise Tanks? Y entonces los encontraste y derrotaron así a Death Ball, todas esas cosas. De repente Death Ball es interrumpido por la policía. Y bueno, de hecho, después de este segmento es cuando la historia se vuelve una tormenta. Una tormenta de popó. Empiezan a pasar muchísimas cosas al mismo tiempo. Y pensar que todo empezó por una estatua. Bueno, ahí está. Este es el segundo Noise Tank. Muy fácil. Y bueno, ahí se acaba el capítulo. Ahora entramos al capítulo 6. El capítulo 6 abarca la plaga de los Noise Tanks.
Y no, básicamente es todo lo que tiene que ver con los Noise Tanks. Yo-Yo's gutsy plans got messed up by those idiot Lukaku fiends. Y pues sí, bueno, el objetivo de ahorita, de lo que estoy haciendo ahorita, de lo que voy a estar haciendo ahorita, es tienes que matar 200 Noise Tanks para poder proceder a lo que sigue de la historia. Sí hay una ruta para esto, tampoco hay RNG, siempre los Noise Tanks están en la misma parte. Y pues lo mismo, o sea, hay diferentes rutas. En lo personal yo opino que la que yo utilizo es la mejor, es la más rápida. Y bueno, vamos a verlo. Bueno, también yo creo que durante este segmento voy a estar hablando sobre las otras categorías, porque pues no sé, pienso que también es importante y no hay mucho ahorita que decir. De hecho, lo único que me gustaría recalcar, algo que dije en el principio, que desbloqueaba un Graffiti Soul aquí, en esta parte es donde la recojo. Ahorita voy a estar yendo... Bueno, cuando esté yendo de camino hacia abajo, voy a agarrar un Graffiti Soul. Justamente ese es el que desbloqueé en el principio del juego. Justo este es el que estoy hablando. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Sobre las categorías, ok. Pues bueno, Any% ya están viendo como de qué va. Any% es... yo diría que es la categoría más fácil de aprenderse. Obviamente no es fácil. Sí es complicado, sí se tienen que... sí es práctica, más que nada es práctica. Pero bueno, también hay otras dos categorías principales. Está el Souls Percent, que el nombre lo dice. Solo tienes que agarrar todos los Graffiti Souls que hay en el juego. No tienes que desbloquear nada, solamente los Graffiti Souls, y agarrarlos y terminar el juego. Y ahí, esa es la categoría. El World Record yo lo tengo actualmente para Souls Percent. También lo tengo yo por ahora. Es una categoría muy divertida. Yo creo que es la categoría que más he disfrutado, porque pues te da como la oportunidad de jugar todo el juego, toda la experiencia del juego. Y bueno, tiene muy poquito backtracking. En realidad, mientras cuando entras a un nivel es cuando consigues todo. De hecho, no estoy seguro, pero según yo no tiene nada de backtracking, ahora que lo pienso bien. Y bueno, ese Souls Percent, solo tienen que agarrar todos los Souls. Se estarán preguntando, pues ¿cuántos Graffiti Souls son, no? En total, así, de todos los Graffiti Souls son 140. Y pues sí, sí son bastantitos. En Any Percent, como ya lo había dicho antes, solo se necesitan 40. Pero bueno. Y la siguiente categoría principal es el 100%. Que pues bueno, es obvio de lo que se trata. Pues es básicamente agarrar todos los Graffiti Souls, desbloquear a todos los personajes. Y esto, o sea, todos los personajes los desbloqueas primero que nada pasando los niveles, obviamente. Segundo, tienes que limpiar por completo todos los niveles. Todos los graffitis los tienes que pintar. Eso significa que hay muchísimo backtracking, pero demasiado. ¿Qué más? Bueno, tienes que pintar toda la ciudad dos veces. Coleccionar los Graffiti Souls, obviamente, todos. Tienes que pasar el juego, y después de pasar el juego se te abre la opción de hacer los Jet Trials. Que es básicamente... Cada nivel tiene como una Flag Battle, un Tagger Stag, que son las peleas como de graffiti que ya vimos, y el minijuego de la bandera, que también ya lo vimos. Y también hay carreras. Y bueno, la otra sección es Jet Tech, que es de puntos, puros puntos. Entonces tienes que hacer todo eso. Y bueno, claro, como es una categoría muy larga, bueno, más bien, como son muchas cosas que se tienen que hacer, el World Record ahorita lo tiene Fingerquick. Saludos a Fingerquick. Él tiene el récord de 100%.
Si no estoy equivocado, el récord es de 5 horas. 5 horas 42 minutos. Es muy buen tiempo, ya contemplando todo lo que se tiene que hacer. Y de hecho es curioso, porque justamente yo estaba haciendo un... Estaba practicando 100% la semana pasada, y algo trágico ocurrió. Se crashó el juego en medio de mi World Record Pace. Pero bueno, esa es otra historia. El 100% es una categoría muy, muy exhaustiva. Y pues sí, la verdad es que yo no recomendaría correr esa categoría, a menos de que estén loquitos. Pero bueno, también hay otra categoría, pero es una categoría meme. Es de esas categorías que pues están ocultas en speedrun.com. Se llama PJ%, que son es el son las siglas de Poison Jam. Poison Jam Percent. Básicamente esta run es como la mitad de un Any Percent. O sea, acabas el run en donde cuando haces el quick kill de los Poison Jam, ahí se acaba. Es muy buena categoría para aprender el juego. De hecho, yo recomendaría que si ustedes quieren aprender a jugar este juego, a ronearlo, que empiecen por ahí. Es muy buen lugar por el cual empezar, porque PJ% incluye dos de los skips principales, y aparte te acostumbras a toda la parte del principio del juego. Now, according to Poison Jam's info, Yo-Yo is biding his time up there. Go find him. Y bueno, sí, por si se preguntan cuál es mi mejor tiempo de 100%, actualmente tengo el segundo lugar. Mi run, no me acuerdo de cuánto es, creo que son como 6 horas, 6 horas y cacho. Y pues bueno. Bueno, en esta parte, aquí hay una quick kill también. De hecho, esta es la única parte de la run donde hay, donde puede haber RNG o suerte. Pero hay una safe strat, que es cambiarte de carril. Ahorita lo voy a explicar, porque es una pelea que si sale mal, sale terriblemente mal. Ok, ahí cuando salto hacia el otro lado del carril para agarrar latas, ese es el safe strat. Porque algunas veces el segundo noise tank agarra latas aquí. Entonces no te permite tener 30 a este punto y matarlo. Y bueno, básicamente la quick kill, la clave es seguir a este noise tank, moderar la velocidad, porque sí lo puedes tirar. Si le pegas tantito, o sea, con que lo toques, se cae. Entonces, eso es bastante... es una pérdida de tiempo. Es un time loss masivo. Y bueno, aquí estamos viendo ya el quick kill. Hashtag sí le salió. Y pueden ver que lo tiré al final. Okay, I want to do a shout out to my viewers. A lot of you guys are here. That's incredible. I appreciate it. You guys rock. Normalmente yo streameo en inglés. Es por eso que tengo mucha audiencia que habla en inglés. Pero también hablo en español con la gente que me habla por español en el chat. Entonces, sí, es un stream bilingüe. In your face, baby. Jet Set Radio. We're kicking it live, even in the furthest reaches of the galaxy. And to all you aliens out there, I know what you're planning to invade us. Whenever you're ready, just bring it on. El inglés. El inglés sale a flote. Quedan aproximadamente 27 minutos de run. Ya es muy poquito. Se me ha pasado súper, súper rápido. Esta es una de mis partes favoritas. De hecho, es mi segundo nivel favorito. El primero, ya lo dije antes, es 99 Street. Fortified Residential Zone es mi segundo nivel favorito. Yo creo que se van a dar cuenta por qué. Es un nivel que se juega muy rápido. Hay varias strats. No sé, es muy disfrutable. Es muy disfrutable jugarlo y verlo. Hayashi has been kicked out of his useless police organization. He's gotta be freaking out by now. Y bueno, también un saludo a todas las personas del chat. Ustedes también son increíbles. Muchas gracias por estar viendo esto.
y también muchísimas gracias al staff de Speedruns Español por el maratón, por aceptar a Jet Set Radio Future. Y pues bueno, vamos a continuar con el run. Aquí es donde Clutch aparece cuando tienes 40 Graffiti Soul. Desde este punto en adelante ya no agarramos ningún Graffiti Soul. Y sí, bueno, obviamente seguimos jugando con Gum, porque es el mejor personaje con el que podemos seguir jugando ahorita. Creo que no lo mencioné. Y sí, pues bueno, lo repito. Gum es el mejor personaje de los iniciales. Simplemente porque tiene muy buen cornering, que le permite girar mucho más fácil. Pero también tiene mucho más aceleración que todos los demás. Que Yo-Yo, Corn y Beat. Entonces sí, por eso utilizamos a Gum. Yo creo que si pudiéramos desbloquear personajes desde muy temprano en la run, desbloquearíamos o a los Immortals o a los Love Shockers, que son los que tienen más aceleración. De hecho tienen su aceleración maxeada y su cornering también está maxeado, entonces eso los hace los mejores personajes. De hecho se utilizan a esos dos personajes para hacer los niveles individuales. Que también tenemos una tabla de puntos de quién hace los niveles individuales más rápidos. Y bueno, por si les gustan ver, pues ahí están en speedrun.com/JSRF. Aquí hay un skip muy chiquito de una cutscene que un speedrunner que se llama Weken y yo descubrimos. Ahí normalmente al salir se hubiera triggereado una cutscene y hubieran salido los policías con metralletas. Pero pues no, podemos saltarlo y eso salva como 2-3 segundos. Bueno, justamente esta es mi segunda parte favorita del speedrun. Esperemos que lo disfruten. Aquí no hay. Aquí hay muchísimas strats chiquitas que hacen como un time save masivo. Este nivel es más que nada de strats pequeñas y no de strats masivas. Y pues sí, por lo mismo es súper técnico. El punto ahorita de lo que tengo que estar haciendo es... Básicamente me atraparon aquí en este como lugar extraño. Hay una bomba. Y tengo que desactivar estos switches. ¿Qué mejor forma que con... spray mágico? Y bueno, ajá, ese es el objetivo, estar pues grafiteando los switches para salvar nuestra vida. Y bueno, son muy considerados, te dan aproximadamente 30 minutos. Se estarán preguntando qué pasa si el timer llega a cero. Pues mueres. Sí, pues básicamente explota la bomba y sale una cutscene en la que pues tú te quedas adentro y pues ya. Pero no creo que... Bueno, a mí jamás, ni siquiera de niño me pasó que se me acabara el tiempo. Es ridículo. Bueno, aquí hay una strat. Es muy difícil conseguir este ángulo. Ahí lo podemos ver. Estuvo muy bonito, de hecho, ese salto. ¿Qué más? Ups. Si tocas las... eso es algo importante. Si tocas las escaleras, de inmediato pierdes toda tu velocidad. Entonces, sí. Procuren no usar las escaleras jamás. Jaja.
Bueno, esta es otra parte de la ruta que pues, tienes que ser muy preciso, tienes que caer en el lugar indicado, saltar en el momento adecuado. Aquí hay dos formas de seguir con este nivel. Hay una strat que te vas hacia la derecha en ese lugar, que es de las strats más nuevas. Aquí yo la verdad estoy haciendo safe strat, no me quiero caer. La verdad ignoro si esa nueva strat sea más rápida. Yo supongo que sí. Pero bueno, continuamos. Ok, estoy a punto de grafitear el último switch. Todo salió bien. Y ahora lo que pasa es que se detiene el timer y va a haber una pelea con Jets en la parte de hasta arriba de este nivel. Y bueno, con la pintura mágica que todo destruye. Pues bueno, vamos a matar a estos Jets. Esta también es una strat para llegar rápido a esta parte. De hecho, es súper útil. La forma normal de llegar ahí es muy molesta. Para los que lo han jugado normalmente y se acuerdan, esa parte, así como mínimo, requiere que te caigas como unas 20 veces, más de 20 veces. Ok, bueno, esa fue muy mal RNG de los misiles, porque me pegaron en cuanto inició la pelea. De hecho, voy a recuperarme, porque sí bajan bastante vida los Jets. Normalmente la pelea la debes de iniciar matando primero el Jet de arriba y después el de abajo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Tenemos el clutch. Jet Set Radio! Whether you're chilling in your couch or in your coffin, don't forget to tune us in. Ah, claro, mi world record run está en YouTube. Tengo un canal de YouTube. La verdad es que no lo uso. Solamente subo las cosas que hago offline que tienen que ver con speedruns. Pero pues sí, yo principalmente utilizo Twitch para subir todos mis destacados. Pero sí, mi world record run fue offline. No la streameé, solamente la grabé. Y bueno, es por eso que está en YouTube ahorita. Sí, es pintura increíblemente mágica. Bueno, en cuanto a la historia, nos quedamos en que pasaba Deadpool. Luego fue lo de los Noise Tanks que se multiplican y tienes que matar 200 y tienes que encontrar a dónde están los Noise Tanks verdaderos. Luego los matas, en Sky Dino los matas. Luego, ¿qué pasa? Luego te das cuenta de que Yo-Yo no te traicionó. En realidad era un robot. Era un fake. Y sí tenían raptado a Yo-Yo, pero él no era el que te hizo las maldades. Y bueno, ahorita acabamos de salvar a Yo-Yo en la pelea de los Jets. Y continuamos. Ahora, los Golden Rhinos es un grupo especializado de la policía de Tokio. Y ahora ya como nos odian muchísimo, ya nos lanzaron los Golden Rhinos. Entonces ahorita estamos a punto de pelear contra el brother de la garra de oro. Y bueno, sí hay una strat aquí. De hecho, yo solía tener pésimas peleas con este Claw Guy. Sí, la safe strat básicamente es... corres para... Bueno, haces boost dash para tirarlo, lo grafiteas, luego vas por unas latas al fondo de este nivel. O bueno, al fondo de esta sección. Y él va a estar del lado derecho colgado.
Y para cuando vayas de regreso, él ya te va a estar disparando. Entonces, lo noqueamos de nuevo y debería de acabar la pelea. Si no acaba, todavía tienes las suficientes latas para hacerle otra vez Bustache y tirarlo. Y esa es la safe strat, lo terminas de pintar. Bueno, aquí no lo requerí, fue una muy buena pelea. Y continuamos con el run. Que por cierto, esas latas azules yo las dejo ahí para justamente para este final, para acabar con más latas y tener más chance de pues de ir más rápido, hacer más bustaches. Y bueno, sí, ahí vemos la muerte dramática de del Claw Guy. Unos misilazos. Muchas gracias por publicar mi world record en el chat. Gracias, mods. Bueno, ahora lo que sigue es ir a Highway Zero otra vez. Pero ahora vamos a pelear con otro miembro de los Golden Rhinos, que es la Chica Fuego. Porque sí, literalmente te dispara fuego. Entonces, bueno, aquí lo único que podemos hacer es ir rápido. Las cutscenes no son saltables, por cierto. Es muy buen punto. Qué bueno que me recuerdan. Las cutscenes no se pueden saltar. Imagínate, si pudiéramos saltar todas las cutscenes, este juego sería, yo creo que sería como una hora, 10 minutos. El speedrun. Pero bueno, si Sega nos bendice con una versión HD de este juego, ojalá y ponga las cutscenes saltables. De hecho, bueno, ahí tuve muy mal can management. Debería de tener más de, o por lo menos 20 latas para llegar de forma más rápida a Highway Zero. Y aquí me quedé corto. Si tuviera una lata más, podría hacer otro Bustache, pero bueno. Otra pelea. Ellos también son Golden Rhinos. Ellos son como los no sé, son como los señores pedófilos de los Golden Rhinos. Bueno, ya llegamos por fin a Highway Zero para tener una de las últimas peleas que hay en este juego. Ok, la pace ahorita es muy buena. De hecho, creo que está como en 1:49:30 minutos. Entonces ese es muy buen tiempo. De hecho, si no me equivoco, es como un tercer lugar. Entonces es muy bueno. Estamos teniendo una run muy buena. Bueno, ahí estuvo la cup fight. Y muere aplastada por una cartelera. RIP. Esas muertes son épicas. Uno muere por jets y la otra muere por una cartelera. Que en paz descanse. Ok, ahora lo que sigue en la historia es que secuestran al DJ. A nuestro personaje favorito lo secuestran. Y no podemos permitir eso, entonces tenemos que ir a salvarlo. Ahí vemos cómo va pasando el helicóptero y ahí van llevando al DJ. Se ve muy chill el DJ, como con los Zero Beats ahí bailando. No se ve nada asustado el DJ, pero bueno, lo tenemos que salvar. Y bueno, se supone, bueno, yo pienso que esta parte es más como una trampa, o sea, como de ir a el lugar a donde llevan al DJ y luego sale como un tren como bomba rarísimo y esa es la siguiente pelea. El tren.
El tren, yo, de hecho yo tengo un tutorial en YouTube, en mi canal de YouTube, de cómo hacer la pelea del tren. Esta strat yo la inventé, o bueno, este método yo lo inventé. Es reduce el tren tanto tiempo, es de hecho una strat super consistente, funciona si lo haces paso por paso. Esta pelea se convierte en una pelea muy rápida, aproximadamente como de un minuto. El mínimo de latas que puedes tener al entrar a esta pelea son 26, por cierto. Si no tienes 26, no hay manera de que puedas hacer un tren rápido. Y bueno, aquí ya matamos una parte del tren. Nos esperamos a agarrar latas. Agarramos un poco más de latas. Regresamos tantito. El tren se detiene, por cierto. Si te haces muy hacia atrás, se detiene. Entonces ahorita el tren nos está esperando. Bueno, hacemos boost dash, dejamos el gatillo presionado, otra vez otro boost dash, y aquí debe morir. Aquí debe morir el tren. Ok, excelente. La música de este juego puede llegar a ser repetitiva, sí, pero cada capítulo tiene dos playlists diferentes. O sea, las canciones, o sea, más bien las playlists, sí, siempre son las mismas, pero varían entre capítulos. Entre capítulos hay dos playlists. Entonces, sí. Pues bueno, sí, sí está más variado. No es como de que solo tengan 10 canciones y las pongan en el mismo orden siempre, no. Ok, esta parte es súper chistosa. Aquí Goji es cuando se vuelve así loco. Ve que los GG son demasiado buenos, que ya mataron a los Golden Rhinos. Y pues sí, literal se vuelve loco. Hace su estación de radio en Shibuya. Como su sueño frustrado de DJ. Y bueno, empieza a dar un espectáculo increíble. La ciudad está sola. Y de hecho esa es la torre que está en Deathfall. La podemos ver mucho antes de que aparezca ya en la historia principal del juego. Como pueden ver, todos en la ciudad se están divirtiendo muchísimo. Está súper lleno. Y sí, esta es una de las cutscenes más largas. Esta y la del principio duran aproximadamente 3 minutos. Y, o sea, y no es suficiente, o sea, no les bastó con una cutscene. Ahorita voy a aparecer en el garage. Y cuando vaya a Shibuya Terminal de nuevo, va a aparecer otra cutscene donde presenta formalmente a Zero Beat. Y después de eso sigue la pelea de Zero Beat. Que suelo tener muy malas peleas de Zero Beat, por cierto. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Ah, por cierto, un dato curioso de la voz de Goji. La voz de Goji la dobla, bueno, la hace el mismo actor de voz que hace a Mario. Mario Bros. Sí, pues es increíble, pero es cierto. Ladies and gentlemen, I would like to thank you personally for gathering here today. Okay, otra cutscene un poquito larga. Exactamente, Charles Martinet. Ese es el actor de voz de Goji y de Mario. DJ Big Mario. Now, wipe that pitiful smile off your face. Show me the demons inside you all. No hay mucho que decir realmente. Estamos a
aproximadamente 6 minutos de concluir con el speedrun. Ya solamente faltan dos peleas, una contra Zero Beat y la final contra Goji, cuando, spoiler alert, se convierte en alien. It shall live there for all eternity. Abandon your hopes and throw away those miserable. Bueno, esta pelea contra Zero Beat sí tiene una estrategia, una ruta. Pero se me hace, bueno, antes solía tener muy malas peleas de Zero Beat, últimamente no. Entonces vemos qué tal sale. Este juego lo conocí, pues justamente cuando salió, yo tenía 2002, tenía, ¿qué serán? Tenía 10 años. Porque mi Xbox venía con este juego, venía incluido en paquete este juego y el Sega GT en la versión combo de esos juegos. De hecho, jugué primero Jet Set Radio Future que el Jet Set Radio original. Ok, ya tenemos una buena batalla, una buena pelea. El problema con esta pelea es simplemente matar al primero, porque si los tocas, si tocas a los enemigos mientras están en riel, el AI, la compu, se vuelve super loca, se vuelve, no sé, empiezan a hacer cosas super random. Y no sé, es un AI super mal hecho. Entonces sí puede salir terriblemente mal. Sí, de hecho ni siquiera recuerdo cuál era el otro paquete de los Xbox originales. A mí me tocó, afortunadamente a mí me tocó este, de los chicos cool. Pues bueno, se hizo uno de... De hecho se hizo mi juego favorito. Ok, bueno, ahorita voy a intentar hacer algo, un glitch inútil que se llama Pickle. En español es Pepinillo. Sería la traducción literal. Y es porque pues esta esquina es verde. Yo lo sé, somos patéticos al nombrar strats y glitches. Pero sí, bueno, si logras ese truco, básicamente puedes entrar a ese edificio. Bueno, puedes estar adentro de esa como casa, edificio, lo que sea. El pace está excelente. Yo creo que va a ser un 1.49 bajito. Chance y hasta puede ser un 1.48 muy alto. Un 1.58-58 quizás. Y también les voy a avisar cuando paren el timer. Yo de todas maneras tengo un timer también, tengo mis splits corriendo ahorita, pero ya va a ser muy pronto. De hecho, bueno, esperemos que esta pelea salga bien. De hecho es muy sencilla, nada más lo tienes que tirar primero haciendo boost dash. Con las latas que sobran, lo tagueas, lo grafiteas. Y luego tienes que volver a bajar por más latas y listo, se muere grafiteado. Oh no. Ok, todo bien. Bueno, ahí tuve una caída perfecta. No siempre caes así de bien. Casi siempre caes aplastado. Y pues bueno, eso me va a ayudar a salvar un poco de tiempo. Quizás el 1.48 sea real en estos momentos. Entonces vamos a ver.
Ok, vamos a ir con el tiempo. Ahora 1.4902 según mis splits. GG. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este speedrun. Espero que se hayan divertido. O que, no sé, se hayan impresionado con algún estrato o algo. Y pues bueno, tenemos mucho tiempo de sobra, de hecho. GG, un shoutout a todo el chat. Los amo. Y bueno, muchas gracias a Speedruns Español por invitarme, por aceptar mi run. Y bueno, esperemos una versión HD de este juego. Estaría increíble. Igual y los runners nos animamos a hacer algo con ese tema. Como de decirle a Sega o algo, no sé, hacer como un movimiento. Entonces manténganse en contacto con cualquiera de los runners de Jet Set Radio Future. Nosotros definitivamente queremos que pase, que exista esa versión HD de Jet Set Radio Future. De hecho, lo más importante sería tenerlo en PC. Tenerlo en PC sería ya... Muy probablemente se descubrirían nuevos trucos. Se podría hacer un TAS o un Tool Assisted. No tengo un link de alguna petición. Yo solamente encontré a una persona random que estaba pidiéndolo y me lo mandó como por mensaje directo. Y dije, ¿por qué no? De hecho, la petición está... No sé el link, no lo tengo en este momento, pero está en mi video de YouTube, en mi World Record Video. Es mi primer comentario. Entonces ahí le pueden clicar a esa petición. Eso yo no lo organicé, no es de nosotros los speedrunners. Nosotros vamos a hacer otra cosa probablemente. Y bueno, esperemos que se nos haga. Estaría genial. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Quiero saber si tengo tiempo de mostrarles algún otro glitch. De hecho, ya no tenemos nada de tiempo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por ver la run. Y muchas gracias a Speedruns Español. Y sigan en el canal. Sigan viendo Speedruns, sigan apoyando todo este movimiento, toda esta escena. Y bueno, muchas gracias.